cocaína, un veneno para el hombre. Abajo, cariño. Buddy, es hora de levantarse. Hola, papá. ¿Qué buscas? Aquí está. ¿Tienes alguna cita? No, un combate. El tío contra el que lucho es alérgico al alcohol. ¿Ah, sí? Él se pone vaselina en el sobaco, así que yo uso aftershave. Y pierde el combate por ahogarse en aftershave. Venga. Qué gracioso. Adelante. Va. Oye, papá, hay algo de lo que quiero hablar contigo. ¿Necesitas dinero? No es dinero. Bueno, en cierto modo, sí. Es sobre la universidad. ¿Te han dicho algo de Stanford? ¿Has conseguido la beca de lucha griega? No, todavía no me han dicho nada. Bien. Es que, oye... Mira, papá, sobre lo de Stanford, yo... Es una universidad magnífica, magnífica. Mira, yo quería ir allí a estudiar derecho, pero cuando te das cuenta ya te has casado, levantas una familia... ¡El desayuno está listo! ¡Enseguida vamos! Toma esto. ¿Para qué es? Para que invites a tus amigas. Todavía no las conoces. Anda, vete de aquí, llego tarde. Luego hablaremos. Oye, mamá, tienes que ayudarme a convencer a papá. Buddy, ya hemos hablado de eso. No me gusta la idea, te lo digo en serio. Yo no quiero discutirlo con tu padre. Debes hacerlo tú. Solo pido un poco de tiempo. Ahora no podría aguantar los 4 años. Y cuando acabe, tendré 19 en vez de 18. Pero retrasarás la universidad 1 año, luego 2, encontrarás un trabajo, ganarás dinero y... acabaré como papá. Eres estupendo, Buddy. Él quiere para ti algo mejor de lo que él tuvo. No me refiero a eso. Stanford es muy cara y últimamente no ha estado lloviendo el dinero por aquí. Ni siquiera estoy seguro de que quiera ser abogado. No sé qué quiero ser. De todos modos, ha sido idea suya que yo vaya allí. ¿Sabes? Un chico cambia, madura. Si estás tan maduro... Habla tú con él. Cariño, ¿has visto mi maletín? Ah, está allí. El café todavía está caliente. Tengo un cliente esperando. Llegaré tarde. Esta noche es la fiesta en la oficina de Dan, ¿te acuerdas? Habla con tu hijo. Tiene un problema. ¿Ya hemos hablado? No haciendo pulsos, hablando. Está bien. Adiós. Está completamente enmoquetada, hay pino en el estudio, el jardín repleto de hierba. Hay mucho dinero invertido en ella. Es una casa muy bonita para criar a los hijos y muy buen vecindario. ¿Cree que podrán bajarlo a 100.000? Eso es... Está difícil, está difícil. En este momento trabajan los dos. Y con un hijo en camino va a ser muy difícil, sí. Pero, claro, todo el mundo merece una casa propia. Es el sueño americano, ¿no? Conseguiremos la mayor parte de la entrada, pero las letras mensuales acabarán conmigo. Digamos que da la entrada. Pide un pequeño préstamo con devolución aplazada y luego busca un trabajo mejor. Olvídelo. Olvídelo. Estas agencias son muy caras. Le darán tal cantidad de letras que le romperán la espalda. Dejen que intente arreglarlo.
Esta casa es perfecta para ustedes y me gustaría verles aquí. Y justo después consiguió otros 100.000. Es increíble. Mira la puntuación que ha conseguido. Vale la pena. Quiero decir 3.750.000. Número uno, 3.750.000. Es increíble. Es como todo. Muchas gracias. Oye, me gustaría que conocieras a Charlie. Hola, Charlie. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Oh. No puede ser siempre el número uno. El chico mueve todas las cosas caras. Yo estrictamente las de carne con patatas. Todos sabemos a dónde ha ido a parar ese mercado. Brindemos por el 10% de interés. Ojalá sea así. Perdóname un momento. Ronnie. Eddie. ¿Cómo estás? ¿Qué sabes del préstamo que he pedido? Oh, Eddie, venga, esto es una fiesta, vamos. ¿El comité va a aprobar el préstamo o no? Eddie, ¿qué quieres que te diga? Sus ingresos son bajos. Ella está embarazada y sin trabajo dentro de 3 meses. No puedo presentar eso. Diles que se compren una rulot. ¿Vamos a tomar una copa? No, gracias. No. No, no, no han concedido ese crédito. Pero no se preocupe, hay otras casas. Lo sé, lo sé. Sé que está prendada de esa, pero encontraremos alguna otra cosa. Mire, ¿sabe qué haré? Repasaré las listas y luego buscaremos algo más asequible. Sí, sí, le llamaré pronto. ¿De veras? Sí, muy bien. Sí, claro, por supuesto. Adiós. Dan te está buscando. Oh, querido, no me lo digas. Lo sé. Se te ha muerto el gato. He perdido otra venta y puedo felicitarme. No. Bueno, sigo pensando que eres el mejor vendedor que Dan Hatten ha tenido nunca. Oh. Querido, las cosas van a mejorar. Necesitaba esa última venta y esos pobres chicos. Pero yo, ¿por qué voy a volverme loco? ¿Coca? ¿Pero qué pasa? Deja de mirarme como si fuera un asesino. Está bien. Todo el mundo toma. De todos modos, es viernes, así que toma. Yo soy hombre de whisky. Ah, eso te está destrozando el hígado, seguro. ¿Ves? No me he convertido en una bruja. Sigo sonriendo. ¿Por qué te tomas eso? Por la misma razón por la que tú bebes y yo no. Me hace sentir bien. ¿Quieres bailar? Vamos, el emperador está a punto de dar su discurso. Como muchos sabéis, la inmobiliaria Transcala ha estado hablando conmigo acerca de una posible asociación. El miércoles de esta semana pondré la firma en los papeles y ahora oficialmente os doy la bienvenida a la oficina de la costa oeste de la inmobiliaria Transcal Sociedad Anónima. Presidente Daniel H. Hatten. ¡Bravo! No te lo dijo, ¿verdad? ¡Ey, chico! Vamos, ya sabías de qué estábamos hablando. Me lo prometiste, Dan. Tres. Tenías 3 vendedores cuando empecé. Ahora tienes 50. Y tú has ayudado a que sea así. Soy Dan. Cuidaré de ti. No lo he hecho siempre. ¿Qué pasa con mi proposición? No veo mi nombre ahí arriba. Han comprado mi parte, Eddie. Ni mi nombre está ahí arriba. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Creí que eras mi amigo. Eddie, no hagas esas cosas. ¿Qué haces en casa tan temprano? ¿Por qué no le has dicho que pasara? Para tu información, era tu hijo. He ido al cine con él y con Howie. ¿No te sientes ridículo, cariño?
¡Hey! Ah, vamos, déjame. Eddie, estoy satisfecha de que te hayas puesto celoso. No seas así. ¿Pero qué te pasa? Nada. Hola, Eddie, viejo amigo. Gracias por venir. Anoche acabé como una cuba. Oye, ¿por qué no te atas las llaves al cinturón la próxima vez? ¿Vale, Junior? Vamos, Eddie, los dos somos adultos. Te lo debo, ¿vale? Olvídalo. Vamos, entra. Echarás una ojeada por aquí. Bueno, ¿te gusta, Eddie? ¿Qué vendías antes? ¿Coches? Más que nada, yates a motor. ¿No te gustaría vender casas? Me gusta ganar dinero. Tendrías que intentarlo, Eddie. Pierde un poco de peso, cómprate un traje. Eddie, eres muy bueno vendiendo cajas de galletas, pero no entiendes el mercado de lujo. Eres un snob. Absolutamente. Y estoy intentando ser un snob muy rico. ¿Te importa salir por la puerta trasera, Eddie? No. Si creen que esto puede... Dan, yo acabo Eddie, de... estoy en una reunión. Uno de mis vendedores, Eddie Gant. Bueno, volveré más tarde para hablar contigo. Encantado de conocerles. Perdonen, señores. ¡Ey, amigo! ¿Qué demonios está pasando? Hace un año hablamos de asociarnos y ahora solo soy uno de tus vendedores. Yo no los conozco bien, Eddie. Dame tiempo, haré que asciendas, te lo prometo. Quiero encargos de lujo. ¿Por qué crear problemas? Dentro de unos meses todo mejorará. Harán más casas de clase ¡Al media! ¡Al demonio las casas de clase media! Tienes a un ex-vendedor de yates al frente con poca experiencia y él lo dirige. Quiero hacerlo yo, Dan. Quédate en lo que sabes, por favor. Hazlo por mí. Fui el número uno durante 10 años. ¡10! He traído a los mejores vendedores. Les he enseñado. Yo lo hice. Y me lo debes, Dan. Tad no ha tenido éxito con uno de mis clientes. Te lo pasaré a ti. ¿Me lo vas a decir o no? No, son cosas de la oficina, del negocio. No tiene nada que ver contigo. Pero yo estoy en línea de fuego. Cariño, ¿a quién le voy a gritar? ¿A la vecina? Dan ha vendido... Transcol. Todo el mundo está nervioso. ¿Sabías que lo iba a hacer? Bueno, también sabes que viene un tren, pero no crees que pueda atropellarte. He pedido encargos de lujo. ¿Y Dan está de acuerdo? Me habría despedido. Y él lo sabe. No es tu clase de mercado, ¿verdad? Tú también, ¿eh? Las casas de clase media son un cementerio. Hace 6 meses que estamos viviendo de los ahorros y mi propia mujer no cree que puedo con un mercado nuevo. Tengo noticias para ti. Intenta entender esto, cariño. La venta es la venta. Eddie, no me hables como si fuera una niña. Siempre has sido un buen vendedor y hemos tenido años buenos y años malos. Pero nunca como ahora, nunca. Este es un momento muy difícil. Bueno, no tenemos que pedir caridad. Sobreviviremos. Estupendo. Sobreviviremos. ¿Por qué no le dices eso a los del banco cuando llegue el alquiler de la casa? Diles que sobreviviremos. Di en Stanford que sobreviviremos. Que les deberemos la educación de Buddy. Por eso no tienes que preocuparte, porque tu hijo ha decidido que no quiere ir a Stanford. ¿Cuándo ha tomado esta decisión? Ha estado intentando coger fuerzas para hablar contigo. Quiere estar un año sin ir, para encontrarse a sí mismo. Encontrarse a sí mismo. Esta juventud. Buddy, no eres tú. Y no quiere las mismas cosas. No, por favor. El asunto de Buddy está cerrado. Cerrado.
Si te gusta la jugada, sácale una foto. Los números son mi vida. Los números son su vida. ¿Cuántas veces has hecho el examen de contabilidad, ¿eh? No te matan por intentarlo, ¿verdad, Eddie? Oh, lo siento, ¿qué has dicho, Zack? Todos tenemos derecho a seguir adelante, por viejo que seas. ¿No es así? Estamos jugando al póker o haciéndonos un test. Vamos, te toca a ti. Juega por mí, Zack. ¿Cómo puede ir al lavabo tantas veces en una noche? ¿No tendrá una chica escondida? Bueno, Morty quiere tres. Yo quiero una. Bien. Yo no voy. Tienes dos parejas. ¿Te está dando clases de aritmética, Zack? Con la contabilidad se usa más el cerebro que con los pedales. Soy un comerciante, vendo bicicletas de calidad. Bueno, amigos, ¿cómo va la cosa? ¿Estamos jugando? Te toca apostar a ti. Muy bien. Mira esto, Dios me salve de un contable jugando mi mano. Aumento. No voy. No voy. Pareja de reyes, yo gano y vosotros perdéis. ¿Qué estás haciendo, Murphy? Nada, recojo mi dinero. Pero chicos, es mi turno. Escuchadme, escuchad. La verdad es que yo no tengo ganas de jugar. Vamos a dejarlo, ¿eh? Estoy... pero vamos, bien, chicos, Eddie. ¿Qué os pasa? Bueno, yo haré las cuentas. Muy bien, Stu, de acuerdo. ¿Stu? Sí. Una partida más. El que gane se lo lleva todo. Vamos. Tengo que trabajar mañana muy temprano. Normalmente jugamos toda la noche. Sí, pero tenemos mujeres esperándonos en casa. ¿Por qué no te callas, Stubby? Sí, ya os gustaría encontraros en casa lo que yo me encuentro, ¿eh? ¡Hasta pronto, Eddie! Bueno, abre la boca. ¿Pero qué abre hace? La boca o te rompo la nuca, ¿eh? Joder, qué bien lo he hecho. ¿Qué te pasa, Eddie? Te conozco desde hace 15 años. Soy tu dentista. Estás pasando una crisis. Lo veo en tus muelas. Mira, ya está sonriendo. Vamos, que estoy bárbara. Vamos, sal de casa, Eddie. Hay un mundo ahí fuera. Mírame a mí. Mejor que cuando tenía 20 años. Vamos, pégame. Pégame. Aquí. Pega. He perdido 20 kilos desde que conocí a Jackie. Bam, bam, bam. Vamos, anda, vete a casa, vete con tu bam, bam, cada bam, vez estoy más joven y él vete se ríe. De aquí, ¿quieres? Vete de ya aquí, me vamos. Voy. Vamos a buscar unas chicas. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hasta luego, chicos! ¡Ey! ¡Hola, Morty! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos déjame, a bailar! Hombre, déjame, estoy muy cansado. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós, adiós, Morty! ¡Vamos! ¿Qué clase de droga le habéis dado a Morty? Demasiada cerveza. ¿Ah, sí? No me lo creo. ¿Cómo te ha ido el combate? ¿Has ganado? Claro, los tíos de Monroe son muy flojos. ¿Te vas a quedar en casa este fin de semana? No, tengo esquí acuático. Los padres de Howie se han comprado un barco. No resulta muy lógico con el sueldo que gana el viejo, ¿eh? ¿Pero qué os pasa a la juventud de hoy en día? ¿Por qué siempre criticáis lo que hacen los padres? Trabajamos para que viváis mejor y lo único que sabéis decir es lo tontos que somos. Habéis hablado de Stanford, ¿verdad? ¿Por qué no quieres ir a la universidad? Lo único que quiero es tiempo libre. Para pensar qué es lo que quiero hacer. Me refiero a que me acabo de pasar 12 años seguidos en la escuela y todo el mundo espera que continúe con la misma historia y que llegue a ser abogado o algo así. ¿Sabes? Ni siquiera me gusta el derecho. Dijiste que sí. Lo habíamos hablado a veces. Tenía 14 años, papá. Bueno, pues haz lo que te guste. ¿Qué hay de malo en ir a la mejor universidad? Nada. Si puedes pagarlo. ¿Pero qué le ha pasado a todo el mundo aquí de pronto? ¿Crees que no puedo pagarlo? ¿Estás hablando conmigo? Levanté esa oficina desde la nada. Fui el número uno de la empresa durante 10 años seguidos. ¡10! Cada 2 años un coche nuevo. ¿Pero quién demonios se ha creído llamándome uno de sus vendedores? ¿De qué me estás hablando? El asunto está cerrado. Vas a ir a Stanford. Puedes estudiar la pared, pero irás. ¿Por qué haces esto, cariño? Tú odias las fiestas en casa de Dan. Oh, se supone que conoceré a los compradores del mercado de lujo. Yo levanté el negocio de Dan y él se compra las casas en la playa. Vender casas lujosas a grandes compradores no es tu estilo. Voy a cambiar de imagen. ¡Hey, Eddie! No te dije que era informal, Barbie, querida. ¿Cómo estás? Échate un vistazo, tómate una copa, la fiesta es arriba. ¡Hey, Eddie! Ten los ojos abiertos, hay ventas calientes por aquí.
No sé cómo lo hace, pero me siento incómoda incluso cuando me besa. Hola. Tendremos que dejar de encontrarnos así. ¿Conoces a Bruce Newman, verdad, Eddie? Banco Comercial, préstamos. Sí, ¿qué tal? Bien, magnífico. ¿No estás incómodo con esa ropa? Bueno, no me dijeron que fuera una fiesta informal. Esta gente son barracudas, se mueven en grupo y se comen a los demás, así que cuida. Hola, Evelyn. ¿Te estás divirtiendo? Me alegro. Perdónate un momento. Hazme un favor, amigo. No te pongas en ridículo. Estos son negocios. Deja que se emborrachen si quieren. Necesitas la vista y los oídos para llegar a un trato. No sé por qué haces que te lo diga, Eddie. Está bien. Me lavaré la cara y me despejaré. Ese es el Eddie que conozco y que me gusta. ¡Ey, Taz! Ven aquí. Quiero que conozcas. Abrazo esto. Oh. ¿Te molesta si me lavo? No, adelante. Robin me ha estado hablando de ti. Cree que eres un gran vendedor. Me alegro mucho. Dice que tienes problemas con un mercado muerto. Conseguiré salir. ¿Sabes? Yo era como tú. Tenía un montón de clientes ricos que pescar y me di cuenta de que me habían pescado a mí. Aprendí a escuchar, a no forzar las situaciones. Me ganó su confianza, simple. Te he estado observando. Me gusta estudiar a la gente. Les tienes miedo, por eso te quedas en un rincón y te vas emborrachando. Nunca les venderás si no eres uno de ellos. ¿No quieres probar un poco? Todo el mundo necesita energía de vez en cuando. No, probé la hierba una vez y casi me mareé. Con esto solo sentirás que las cosas están bajo tu control. No, no, gracias. Como quieras. Eddie, quizá hablo más de la cuenta, pero cuando encuentras algo que te hace la vida más fácil, hay que ir a por ello. ¿Cómo crees que lo hace Tad para trabajar 16 horas al día? Pero esa cosa no te hace sentir un poco loco o algo así. ¿Parezco loco? ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo lo he hecho? Me siento como un idiota. Ahora el otro lado. Puedes respirar, no es hierba. Bueno, ya. ¿Y ahora qué hago? Salir y divertirte. ¿Le estás haciendo señas a la chica del bikini? Bart, estoy pensando que deberíamos mudarnos. Hay gente importante por aquí. Tienes la playa a un paso. Podríamos llamar a un transportista y venir a un apartamento. Poner pista de voleibol será estupendo, magnífico, de veras. Tú no conduces. Dame las llaves, por favor. Estoy bien, me siento de maravilla. Bonita fiesta, me alegro de verte. ¿La conoces? No la había visto nunca. Ahora vuelvo. Dan. Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo va la fiesta? Tienes una casa preciosa, muchachos. Muchas gracias. Hey, Mel, ven a conocer a un amigo. Hey, Charlie, ven aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Conoces a Charlie? Encantado. ¿Qué tal? Sí. Bueno, Ed, ¿has leído mis notas sobre Marcel?
Sí, es francés. Inversiones o algo así. O algo así, no. Lo has llamado personalmente. Está en Europa. Irá su mujer. Mira, ya sé de qué va esta historia. Eddie, no están comprando una cocina y un cuarto. Esta gente exige un trato especial. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que duerma con la señora? Si hace falta, sí. Relájate. Les encantarás. ¿Qué tal estás? Soy Eddie Gunn, de la inmobiliaria Camden. Hola, yo soy la señora Limpo. Seré la intérprete de Madame Machine. ¿Cómo está usted? J'espère que ça vous plaira, madame. Bien. Como pueden ver, el salón es muy grande. Resulta ideal para fiestas o recepciones. Créanme, ya no los hacen así. Y el comedor... Permítame, quiero enseñarles la cocina. Acaban de remodelarla. Es una de las más bonitas. No está interesada en la cocina. La cocina es para el servicio y Madame Marcien no irá a la cocina. ¿Y voulez-vous monter la cuisine? La terraza es maravillosa. Se sale a ella desde el comedor y, como pueden ver, tiene una vista preciosa. Francamente, la vista es muy bonita. Hola, marinero. ¿Nuevo en la ciudad? Hola, Robin. ¿Cómo te va? No, lo mismo de siempre. Tad dijo que hoy era tu gran día. ¿Cómo te ha ido? Bueno, desde luego volverán a llamar. Oh, eso es fabuloso. No, has metido la pata. La ley del desgraciado. Todo lo que podía ir mal ha ido, ¿sabes? El mercado de lujo es diferente. Tú aprendes rápido. Te acostumbrarás. Eddie, somos amigos desde hace 5 años. Siempre que quieras hablar de tus problemas, llámame. Puedes venir esta noche si quieres. Me gusta escuchar. No, puedo arreglármelas. Bueno, pero si me necesitas, esta es mi dirección. Y no seas tímido. Bárbara Gunn. Hola. Hola, Eddie. ¿Cómo ha ido eso? Bien. ¿De veras? Me alegro mucho por ti. Sí, era china o algo así. De todos modos... Le encantó la casa, le gustó mucho. Oye, ¿por qué no vamos a comernos un bistec después del trabajo los dos solos? Cariño, ni siquiera voy a poder ir a cenar a casa, tengo mucho trabajo. ¿Qué te parece si lo dejamos para mañana? ¿Mañana? Bueno, sí, sí. Estupendo. Oye, ¿estás bien? Te oigo raro. No, estoy bien, sí. Estoy bien. Hasta luego, adiós. De acuerdo, cariño. Llamé a Bárbara para ir a cenar, pero la pobre está hasta el cuello de trabajo. No se lo diré, Eddie, te lo prometo. ¿Quieres una copa? No, no quiero nada. Siéntate, ponte cómodo. Robin me dijo que no te fue muy bien esta primera vez. Eso es muy amable. Lo bombardeé. Bueno, requiere cierta fineza, pero creo que podrás conseguirlo. Tad también tuvo problemas al principio. Le ayudé a ver algunos trucos. Creo que tomaré un whisky. Claro, voy. ¿Hielo? No. Bien. Tenemos que quedar para comer algún día. Me gusta estar en contacto con tu departamento. Cuando aprendas, tú harás los tratos y yo haré los préstamos. No, suena muy bien. Gracias, gracias. Creo que debería dejaros solos, ¿no? Oh, pareces un viejo marinero. Eddie, todo el mundo bombardea una venta de vez en cuando. Date tiempo. El tiempo no está de mi lado. Sí, no soy de eso. El tiempo no está de mi lado. Te
vi en la fiesta de Dan y no tenías aspecto de un tío que se va a quedar en el paro. ¿Qué os parece algo ligero? ¿Os apetece chino? Corta el boxeo y yo preparo el aperitivo. De acuerdo. He hecho una buena compra a un amigo. Dejo un poco aquí, un poco allá. A los buenos clientes del banco como Tad, gente en la que confío, ¿sabes? Estos polvos son buena mercancía en ciertos círculos. Mejor que dinero. No los vendo, ni nada así. Pero lo que me cuesta lo recupero. Mi ganancia está en mantener buenas relaciones de negocios. Eso es muy caro, ¿verdad? Sí, mucho. A todos los que la venden, solo les interesa el dinero. Yo la uso un par de veces por semana máximo, por pura diversión. Gracias, muy amable. Bueno, ¿dónde está el problema? Quizá pueda ayudarte. Lo tienes ahí delante. Yo hago préstamos. El psiquiatra está en el quinto. ¿Coca? No dejes que se ponga impertinente. Bruce conoce su mercado muy bien. Lo que tienes que hacer es lanzarte con energía. Esa gente huele la desesperación a una milla. Todo el mundo quiere ser el mejor. Casa grande, buen coche, ser alguien, hacer alguna cosa. Todo es un juego. Lo que tienes que hacer es aprender a jugar. ¿Sabes? Están los que hacen y los que miran. Los que miran, miran a los que hacen y se preguntan por qué nunca tienen dinero para el billete. El alcohol te matará, Eddie. Tenía un amigo, cuatro copas y ¡zas! Directo al precipicio. Tenía ese rin en vez de cerebro. ¿No es así, Rob? El alcohol te matará. Sí, en cualquier momento. ¿Te importa si yo... ¿Te importa que... ¿Bromeas? ¿Para eso está? Muy bien. ¿Quieres? Intento arreglar los altavoces. ¿Por qué no hacemos las paces? Oye, sé cómo arreglar todo este asunto. Olvidaremos la universidad por ahora. Te vas 2 años a la Armada y te enseñarán alguna cosa. Te pagan, ahorras el dinero para la universidad, volverás, serás mayor, más sabio, habrás viajado, te enviarán a Alemania, a Japón, donde sea. Aprenderás idiomas, aprenderás un oficio y te metes en lo que prefieras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que yo ingrese en la Armada? Claro que sí. Te meterás en el mundo, aclararás tus ideas, siempre va bien cambiar de lugar, siempre va bien. Bueno, a ti te gustan los ejercicios físicos, ¿no? ¿Eh? Harás marcha, correrás varios kilómetros, entrenamiento básico, estarás en plena forma, en plena forma. ¿Para qué necesitas recorrer todo el país, ir aquí, ir allí? En la Armada harás algo constructivo. ¿Qué te parece? Me parece una mierda. ¿Mierda? ¿La mejor idea que he tenido y te parece una mierda? Muy mala. No lo dirás en serio, ¿verdad? No la dejes escapar. Es una buena idea. Piénsalo. Estaba empezando a preocupar. He estado tomando un par de copas. Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres un sándwich? No, quiero perder unos cuantos kilos. Eddie, ¿qué estás haciendo?
¿Sabes? Tenemos que ordenar estos estantes. No está bien pensado. Los vasos tendrían que estar al lado del fregadero. Pero tienen las especias aquí. No es lógico. Dos copas, claro, y te pones como un tornado. Te encuentro muy sexy con esta ropa. Eddie, tengo esta falda desde que Buddy entró en el colegio. Sí, pero te sienta muy bien. Me encanta. Me encanta. Dios. Esa china debe haber hecho alguna oferta interesante. No, no, solo estoy recuperado. Gunn va a ser un matador ahí fuera. Va a ser un matador. Oh. ¿Es la hora del programa? ¿Qué le pasa? No lo sé, debe haber tenido un buen día. Dice que se detuvo a tomar unas copas. Es un comportamiento muy extraño. ¿Eddie? Sí. Déjame entrar. Un momento. ¿Por qué has cerrado la puerta? No me he dado cuenta. ¿Te estás constipando? No, alergias. ¿Qué estás mirando? A una mujer bonita. Oh, Eddie. ¿Eh? Es la segunda vez esta noche que me haces una propuesta deshonesta. No, si no soy deshonesto contigo, ¿con quién voy a serlo? Esta parte es increíble, absolutamente increíble, y puede verse desde cualquier habitación de la casa. Fíjese en que todo esto está rodeado por terraza. Es un espectáculo único. El mejor sitio para vivir. Realmente espectacular. Morty, ¿bebiendo solo? Casi no te he reconocido con ese tupé. Me lo pongo poco. Rhoda te lo está poniendo difícil con lo que le has de pasar, ¿eh? ¿Has quitado una muela equivocada y te han puesto un juicio? No, solo estoy un poco deprimido, eso es todo. No duermo mucho, ¿sabes? Me estoy haciendo viejo. Ah, venga. Todo el mundo se hace viejo, pero no Morty Brown, el auténtico marchoso. Vamos. Después de 8 meses se ha ido. Hace un minuto estaba allí y ahora están en los armarios vacíos. ¿Quién? ¿Te refieres a Baboon? Jackie. Mírame. Mírame. Eddie, ¿cómo voy a traer a mi edad? Bueno, era solo una niña. No podía seguir su ritmo. Lo intenté, trabajar 10, 12 horas al día, todo para Jackie. Quizás deberías ver a un médico, ¿no? Yo soy médico, idiota. Ya sabes a qué me refiero. Eddie, lo estoy perdiendo todo. Mi trabajo se está yendo a la mierda. Me gasto el dinero como si fuera agua. ¿Necesitas dinero? No. No es dinero, Eddie. Por favor, escúchame. Espera un momento. Uno de mis amigos acaba de entrar. Pídeme un whisky, ¿quieres? Espera, ¿a dónde vas? Vaya. Hola.
Tienes muy buen aspecto. Sí, procuro adelgazar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, no es una reunión de la mafia. ¿Lo has puesto en un sobre? Sí. Bueno, pues tú me lo das. Y yo te doy esto. Parece muy poco por $350. Buena calidad. Llámame el jueves. Tengo unos clientes a la vista. Morty, ¿dónde vas? Estás ocupado. Ya te veré luego. No, no, venga, siéntate. Hablaremos. Hablar ya no me sirve de nada, Eddie. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Es demasiado oscuro? No quiero parecer artificial. Perdona, pero mi esposo salió de casa este sábado por la mañana y vuelve otro hombre en un Cadillac y con chaqueta de cuero. Vamos, sube, te llevaré a dar una vuelta. Eddie, ¿pero qué pasa? No podemos pagar un coche así. Oh, cariño, he hecho una compra excelente. Esa social ha firmado la entrada. He conseguido 20.000. ¿20.000? Es estupendo. Pero no lo deberíamos haber hablado. Quiero decir, el coche y toda esta transformación. Oh, cariño, no lo estropees, por favor, no lo estropees. Quiero disfrutar de algunas cosas ahora que puedo. No voy a ser un viejo perdedor de 43 años. Tú no eres un perdedor, Eddie. No tienes que probar nada. No intento probar nada. ¿Quieres venir a dar ese maldito paseo o no? Dime. Sí, quiero dar un maldito paseo. Si no te molesta la maldita suciedad en tus limpios asientos. Entonces sube al maldito coche. Vale. Eddie, son las 4 de la mañana. ¿Eh? Vamos. No lo dirás en serio, creí que eran las 12. Oye, Barb, ¿sabes esa casa de estilo español al lado de la Bail? Consigue que el propietario nos la riende. Limpiamos el sitio y tendremos 5 acres de tierra y podremos sacar un beneficio de $200.000 fácilmente. Muy fácilmente. Eddie, tienes que descansar. Por favor. Cariño, por esta favor. Vez los tengo. Los juegos que puedes hacer con 6 números. Me refiero al dinero que hay en esta ciudad. Es increíble. Eddie, estoy preocupada por ti. Sé que te gusta lo que haces y que todo te está yendo muy bien. Pero nunca te vemos. Te acuestas muy tarde, te levantas tarde. Quizás es hipertensión. Quiero que llames al doctor Marjolin. Oh, cariño, no pasa nada. Estoy bien, solo tengo unos negocios rondando en la cabeza. Eso es todo. Últimamente lo haces todo a toda velocidad. Últimamente, siempre últimamente. Bárbara, no me ocurre nada. Estoy bien, puedes creerme. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Hola? ¿Rhoda?
No, no te preocupes. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío, ¿cuánto? ¿Pero cómo? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Es uno de los niños? No. ¿Quieres que vayamos? No, si necesitas cualquier cosa, llámanos. Sí, Eddie está bien. Estoy segura de que mejorará. Bien. Adiós, querida. ¿Qué pasa? Mark Broom ha intentado suicidarse. ¿Que Morty ha hecho qué? Ha utilizado una escopeta de caza. Una bala le atravesó la clavícula. No puedo creerlo, quiero decir... Le vi hace unas semanas. Bueno, parecía... Parecía que estaba un poco bajo de moral, pero... Jackie... La chica que estaba... Bueno, ella lo dejó, pero... Morty no es la clase de hombre que haga eso. ¿Qué clase de persona intenta suicidarse con una escopeta de caza? Morty, tus clientes me han dicho que te diga que se les van a caer los dientes. ¿Cómo te va, muchacho? Oh, estoy bien, muy bien. Me gusta salir de casa y conducir kilómetros y kilómetros sin dormir. ¿Qué ha pasado, Morty? He fallado. ¿Por qué no me lo dijiste? Me hubiera sentado contigo, nos habríamos emborrachado. Esto es una locura, ¿no? Escúchame, Morty. Cualquier cosa que necesites... Un sitio donde estar, hablar, lo tienes, ¿lo entiendes? Porque te pondrás bien. Escúchame. No hables, solo escucha. He estado haciendo cosas muy malas. Cocaína, mucha cocaína. Quiero que te vayas a casa. Estoy bien. Tengo un sitio donde ir. Me tomará tiempo, pero lo dejaré. No puedo creerlo. Bueno, no es tan peligrosa, ¿sabes? La gente la toma por todos lados. ¿Estás seguro de que no es una depresión? Ahora no, Eddie. Ahora no. ¿Llaves? Oh. Eddie. ¿Qué tal? Eddie, quiero que conozcas a Jack Taylor. ¿Qué tal, Eddie? Sube a bordo. Mucho gusto. Espero que no hayas tenido problemas para encontrarlo. No, ha sido fácil. Eddie, quiero presentarte a mi esposa, Tony. Hola, encantada. Siéntate, gracias. Siéntate. Bruce nos ha dicho que eres fabuloso encontrando buenas casas. Eddie tiene un olfato con talento. Ah. Venimos aquí varias veces al año para ver a la madre de Tony. Nos gustaría algo cerca de Marina, sobre unos 700.000. ¿700.000? Eso es magnífico. Marina es un sitio perfecto. Agua, barcos. Tony, ¿a qué te gusta cocinar? Cristal y madera, diseño arquitectónico. ¿No es cierto? Me ha leído la mente. ¿No crees, Jack? Eddie, ¿quieres un poco de vino? Oh, sí, claro. Buena cosecha. Gracias. Bien. Bruce, quédate a bordo. Disfruta de la brisa. Gracias de nuevo, ¿eh? Ha sido un placer. Chao. Idiotas. Hereda 10 millones de dólares y no sabe sumar 2 y 2. Qué dura es la vida, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Ya te debo otro. No. El supremo desde Perú para ti. Mi amigo tiene casi medio kilo.
He cogido 100 gramos de momento. Son para ti. No, gracias. Me duele la cabeza, ¿sabes? ¿No te limpias bien la nariz? Supongo que no tanto como debería. Acostúmbrate a usar esto. No conviene que queden cristales. ¿Por qué sufres? Es cierto, me quedo muy aplacado últimamente. Tenía razón. ¿Cuánto? Bastante cara. Pero es una onza o nada. No puedo tener tanta cantidad en el apartamento. Tengo lista de espera para esto. 2.800 la onza. Ah, oh, vamos, Bruce. Parece que sea una deuda nacional. No me importa un gramo o dos para divertirme un rato, pero ya sabes, lo mío no es nada serio, solo algo que me da energía. Claro, lo sé, pero tienes que comprarlo como los pañuelos. Cuando están rebajados, se compran muchos. El dinero de Sasocian está en depósito, pero me darán un crédito dentro de 2 semanas. No, no puedo esperar, Eddie. Y no quiero que hagas algo que no quieres hacer. Soy amigo tuyo. Repondré el dinero dentro de 2 semanas. Si es tan bueno, debe durar 2 veces más, ¿no crees? Exactamente. Con esto pierde 90 días de interés, señor Gant. Repondré el dinero en un par de semanas. Bueno, el interés puede descender. ¡Qué barbaridad! ¿El dinero es tuyo? ¿El dinero o tu mujer? Oh. ¡Morty! Tienes buen aspecto. ¿Cómo está el brazo? ¿Eh? No, tengo mal aspecto. El brazo está bien. Me quitan esto la semana que viene. Lo voy superando, ¿sabes? Ya. ¿Se ha acabado lo de Jackie? Sí. Estará viajando alrededor del mundo. Oye, Eddie, quiero hablar contigo. Quiero que sepas qué pasó allí. He actuado como un loco. Oh, está bien, lo sé, no pasa nada. Mucha gente se siente rara cuando sabe que alguien se droga. No seas estúpido, Morty. Te enamoraste de una niña y te volviste loco. Le pasaría a cualquiera. No sabes. Intenté culpar a Jackie, pero no se trataba de ella. Era yo. Era yo todo el tiempo. Mira, voy a ver a un psiquiatra aquí en el edificio, pero nos veremos para poder hablar. Oh, sí, cuando quieras, día y noche. Nunca cerramos. Estupendo. No quiero meterme en tu vida, pero ¿qué haces? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Y ese dinero? Un préstamo que he pedido. ¿Por qué estas preguntas? Tú sabes de qué vivo, Morty. Muchacho, solo estaba bromeando. Sí. Bueno, es que me pongo nervioso con tanto dinero. Nos veremos luego. Necesito un bronceador. Nos vamos a la playa. Te daré dinero y te compras uno. Está bien, perdón. No me gusta que vengas aquí y cojas cosas sin preguntar. Bueno, he dicho que lo siento. ¿Te vas a la playa o no? ¿Va todo bien entre tú y mamá? Sí, va todo bien. ¿He hecho algo que te haya molestado? ¿Es que no se puede hablar contigo? Si es por mi culpa, dímelo y seguiré haciéndolo. Es una broma, papá. Maddy, tengo un horrible dolor de cabeza. Llego tarde y tú te estás perdiendo horas de sol. Escucha, Bruce, te di una gran suma de dinero. No me digas que en un par de días, ya hace más de 2 semanas. No puedo arriesgarme a quedarme sin. Por supuesto que puedo pasar, pero todo se me echa encima y ese no es el caso. Te di el dinero. ¿Esta noche? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Luego hablaremos. Eddie. ¿Has visto los resultados? El trato con McClay te adelanta a todos, eres el número uno. Así que has pensado en venir a felicitar al viejo, ¿eh? Vamos, Eddie, soy sincero contigo. ¡Claro! ¿Y quién crees que está esperando a que se me caigan las alas para ocupar mi lugar? Eddie, ¿crees sé que lo no que Bruce sé? Y tú estáis haciendo. Déjalo y ve a ver un médico rápido. Tú necesitas a un médico.
Cuando acabe contigo, lo haré del todo. ¿Acaso podéis creerle? Va contra mis principios. Tienes lo que quieres sin pagar. ¿Y yo? ¿Crees que Eddie va a pesarlo? No me gusta que le des tanto de una vez. Él no entiende en lo que se está metiendo, no sabe llevarlo. Ah, vamos, Robin, claro que lo sabe. Le he presentado a 8 clientes y ha vendido a 4. ¿Sabes qué récord es ese? Quiero que le digas que no puedes conseguir más. No, en serio, dile cualquier cosa. No usa la coca de vez en cuando. Ahora necesita mucha. Toma demasiada y le está costando una fortuna. Puede permitírselo. Cuando quiera dejarlo, lo dejará. Pareces un traficante. Nunca me llames eso. Soy un hombre de negocios y estos son negocios. ¿Entendido? ¿Quieres comer algo? No tengo hambre. Mejor tarde que nunca. Es muy poco por tanto dinero. Eso que tocas es de máxima calidad. Bueno, yo tengo que irme. ¿Quieres una línea? No, otro día será. ¿Por qué no comes algo? Estás muy delgado. No. ¿Te apetece un poco? Ten cuidado. Es fácil pasarse con eso. Pareces una esposa. Buena coca. Hablaban en chino y tú andabas detrás de ellos explicándoles cómo era la casa. Estaba intentando describirles cenas románticas en la terraza y dieron media vuelta y desaparecieron como si fuera el hombre invisible. No, Eddie. Tienes un pelo muy bonito. Me gustas mucho. Eres bueno. Eres un amigo. Pero estoy casado. Sí. Estás muy casado. Y ahora mismo estoy muy colocado. Sí. Y yo también. Rob, no quiero molestarte. Es solo que mi mujer no toma y que cuando dos personas están en la misma onda, puede ser espectacular. Eres un hombre muy dulce. De verdad lo eres, pero no es amor, son las drogas. Es muy diferente, créeme. No. Quiero que me prometas que esta es la última vez que haces negocios con Bruce. Prométemelo, Eddie. Oh, casi he acabado con lo peor. Dentro de un par de meses podré dejarlo. En realidad, no lo necesito. Buenas noches, Edigant. Adiós. Vamos, Eddie. ¿Vas o no? Venga. ¿Estás bien? Sí, seguidme. Tengo que ir al lavabo, Vosotros dos utilizáis más el lavabo que todo San Diego.
Apuesto $5 a que Ed irá 9 veces antes de las 10:30. ¿Pero a dónde va todo el mundo? Voy al coche a buscar unos palillos. Tengo una palomita en la muela. Coge una carta, la que quieras. Morty, el siguiente. ¿Cuánta tomas? ¿Tomar? Pero si solo he ido al lavabo. Tienes tanta en el cuerpo que puedo sentirlo. Tengo una pequeña infección urinaria, ¿sabes? El médico me ha dado unas pastillas. Tienes alergias, tienes resfriados, tomas diuréticos. Vamos, Eddie, yo usé todas esas excusas y otras que no puedes imaginar. No sé de qué estás hablando. No sabes, ¿eh? ¿Crees que no sé lo que te está pasando, Eddie? Yo hacía recetas farmacéuticas de cocaína. La tomaba 10, 15 veces al día, con Jackie, sin Jackie. Los pacientes se quejaban, decían que estaba distraído. Yo pensaba que estaban locos, Eddie, porque yo era increíble. ¿Sabes? Tenía 20 años otra vez. Tenía una marcha increíble. Morty, déjame. Escúchame, idiota. ¿Sabes lo que hice arriba? Me encerré en una habitación y fumé cocaína 30 o 40 horas seguidas. No dormía, no comía, nada. No quería a Jackie, no quería a mis hijos, no quería a mi exmujer, no quería nada. Solo quería cocaína. ¿Quieres acabar como yo? Vamos, Morty, yo no estoy en ese punto. No estoy en ese punto. Estoy bien. Estoy bien. Estás bien. Siempre estás bien al principio. Intenté suicidarme. Yo, el señor de clase media, puse mi estúpido dedo en el gatillo de la escopeta. Eddie, da mucho, pero toma, y toma, y toma. ¿Cómo tienes la nariz? Está irritada, sangra. La tengo un poco irritada porque no la lavo como debería. ¿Lo sabe Bárbara? No. ¿Y Babi qué? Bien. ¿Y cómo lo llevas con ellos? Estás nervioso, estás paranoico, tienes mal temperamento. ¿Y cómo va tu vida sexual? Eso es algo de la coca, ¿sabes? Sí. Yo tenía el síndrome Superman, Eddie. Durante 3 semanas no pude tocar a Jackie. Ella no se fue. Yo la eché. ¿No lo entiendes? La amaba. Amaba la coca. Era lo único en que podía pensar. Y sigo pensando en ella. A veces quiero gritar. Eddie, te matará. No me digas lo que tengo que hacer. Yo no soy como tú. Yo no soy. Yo no soy ningún adicto. Soy marido. ¡Y padre! Yo cuido de mi familia. Yo no les abandono por una boba. ¿Pero quién te crees que soy? Abusas de la droga. Como yo. ¿Jugamos al póker o no? ¿Quién reparte las cartas? Eddie, ven a la cama, es tarde. Encontré una carta en el cajón de Buddy cuando estaba colocando los calcetines. Era una carta de admisión de Stanford de hace 3 semanas. Tiene 18 años. Puede estropear su vida si quiere. Lo dices como si ya no contaras con Buddy. Ahora es culpa mía. No es culpa de nadie. Buddy necesita espacio, tiempo para madurar. Estás muy cansado. Cariño.
Por favor, déjame. No puedo conseguir que te levantes por la mañana. Y obviamente tampoco de noche. ¿Qué quieres decir con eso? Me gustabas más cuando no eras tan brillante. Ah. Eddie, ¿cuándo vamos a hablar sobre ese extraño horario que haces? Sobre Buddy. Sobre algo que no sea vender casas o ganar dinero. Si no te gusta el dinero, no lo gastes. Si hablas de dinero una vez más, Eddie, te juro que gritaré. Cariño, quiero que veas a un médico. Necesito respuestas, y tú también. No hacemos el amor un par de días y ya quieres llevarme al manicomio. Yo no he dicho eso. Pero ya que lo dices, tu par de días son más de 3 semanas. ¿Soy yo? ¿Hay otra mujer? ¿Dónde está mi máquina de afeitar? Me parece que la ha cogido Desde ahora solo iremos arriba, arriba, eso, arriba. Eso, arriba. Arriba, arriba. Siempre arriba. Lo hemos conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ey, Eddie! ¡Espera un momento! Eddie, los chicos de la corporación tienen mucho interés por ti. No es definitivo, pero necesitan un hombre que se haga cargo de la operación Los Ángeles. Está entre tú o Tad Boss, pero yo te apoyo a ti. Estupendo. Te pongo en las manos Beverly Hills y Bel Air y solo dices estupendo. La sinusitis me está matando, ¿sabes? Parece increíble, pero es así. Escucha, estarán aquí en 20 minutos. Tómate algo para la sinusitis. Sí. He dicho ninguna llamada. Llegó el momento, amigo. Nos los comeremos vivos. Thank you.
Sabemos que el mercado en Los Ángeles no es tan distinto, ¿no es así? Solo un poco más lujoso. Quieren un trato de primera clase, eso es todo. Puedo conseguir el doble de clientes en la mitad de tiempo. En la mitad de tiempo. He desarrollado el método aquí y será doblemente efectivo allí. Doblemente efectivo. ¿Por qué me miran así? ¿Creen que no puedo hacerlo? ¿Creen que no digo la verdad? Será doblemente efectivo allí. ¿Acaso creen Eddie, ustedes que...? Eddie, tu nariz está sangrando. Estoy seguro de que no se ha dado cuenta. No digas que no me he dado cuenta. Tengo una infección. Cualquiera te lo diría. Cualquier médico te lo diría. Le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Porque... Ven, vamos fuera un momento. ¿Por qué me miran así? Por favor. ¿Pero qué les pasa a esos tipos? Nunca han visto una nariz sangrando. ¿Les interesa el negocio o no? Lo he comprobado. Puedo hacer el doble de ventas en la mitad de tiempo. Tú ¡cállate! Lo sabes. He oído lo que pasó entre tú y Tat en el vestíbulo. No sé de qué se trata, drogas, bebida o qué, pero no me vas a estropear este negocio. Por lo que a mí respecta, estamos en paz. Oh, tienes vamos, un problema, Dan. Resuélvelo o te echaré. ¿Qué haces en casa? Contrariamente a la opinión popular, vivo aquí. Me refería a que nunca vienes a cenar. ¿Estás bien? Tienes mal aspecto. Estoy bien. ¿Qué le pasa a ella? No es ella, es tu madre. Perdona. No suelo registrar tus cosas. Iba a lavar tu chándal y encontré esto en el bolsillo. No quiero saber qué es. Y no quiero saber cómo lo has conseguido. Solo quiero que te la lleves de aquí. ¿No vas a decirme dónde la has conseguido? ¿Tendré que pegarte en la boca para que me lo digas? ¿Crees que eres demasiado mayor para mí? Yo no quiero saberlo. ¡Eres un atleta! ¿Por qué quieres estropearlo todo con drogas? Lo guardaba para un amigo. No quiero saber nada. No quiero saber si miente o no. Solo quiero que se la lleve. ¿Quién es ese amigo, Howie? ¿Mm? ¿Qué demonios te pasa? ¿Sabes lo que esto puede hacerte? Tú deberías saberlo. ¿Qué quieres decir? Es tuyo. De la máquina de afeitar. No puedo creerlo. Gran vendedor de lujo, conduces un Cadillac con teléfono... Ya está bien, Buddy. Oye, ¿sabes lo que haces metiéndote esa mierda en la nariz? Nos lo enseñaron en la escuela primaria. Lo cortan con anfetamina o lidocaína. No subas la voz, por favor. Claro, susurremos porque papá tiene un problema con drogas y no hay que hablar de eso, pero si es Buddy, todo el mundo chilla. Después de todo, eres un ciudadano respetable. Tú eres un ejemplo para mí, ¿verdad? Por favor, Buddy. ¿De veras creías que yo usaba esa basura? Imaginaba que Morty se drogaba con algo, pero tú, cuando vi esa mierda en la máquina de afeitar, no podía creerlo. ¿Y con quién podía hablar? Tenía suficiente para colocar a todo el equipo de básquet durante un mes. ¡Me das pena! Eddie, son ya... ¿Oh? ¿No trabajas hoy? No, he decidido tomarme un par de días libres. Gracias a Dios. Has estado yendo a mil por hora. Oye, Eddie, ¿cuándo hablaremos sobre Buddy y todo ese asunto de la droga? Oh, era de un amigo suyo, lo he comprobado. Sí. Sigue preocupándome. ¿No quieres comer alguna cosa? No, llego tarde. No sé por quién preocuparme más, si por ti o por él. Hasta luego. Diga. Ah, Bruce. No, estoy bien. Sí, solo un par de días de descanso. Sí, de vacaciones, eso es todo. ¿Brailers? ¿Cuándo? ¿Hoy? Oh. Olvídalo. No, olvídalo, ya te lo he dicho, Bruce.
Mi sinusitis me está molestando mucho. Estoy sufriendo mucho, sí. Bueno, pues diles que les veré en cualquier otro momento y en cualquier... ¿Cómo demonios voy a saber cuándo? Tres días más y podréis comer lo que queráis el resto del año. ¡Gan! ¡Te mueves como una viejecita! ¡Vamos, levántalo, levántalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Buddy, quiero hablar sobre eso. ¿Sí? Yo no. Lo dejo por completo. No volveré a comprar. No volveré a tomar aunque me lo ofrezcan, de veras. He oído eso antes. Tú eres tan perfecto. El gran atleta nunca bebe, nunca hace nada que no sea correcto. Nunca he dicho que no haga nada. Hay más drogas dentro de una escuela que en toda la calle. Tienes que ser de hierro para evitarlo. No tomo drogas porque he escogido no suicidarme. Buddy, por favor, entiéndelo. Estaba bajo una presión increíble en el trabajo. ¡Increíble! Tenía que poner mi nombre en esa pizarra. Lograr la puntuación, tenía que lograrla. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que te diga que está bien, que no me importa lo que te pueda pasar? ¿Pero qué demonios digo? Se supone que lo has de decir tú. ¡Tú eres el padre! Papá, quiero hablar contigo. No quiero discutir, Buddy. Es que no sé qué puedo hacer por ti, papá. Yo he visto tíos que se drogan mucho, ¿sabes? Intentas hablarles y cuando ves que no puedes, no te quedan ganas de estar con ellos. Pero no puedo hacer eso contigo. No puedo perder las ganas de estar con mi padre. Te lo juro, Buddy, se ha acabado. Se ha acabado. Puedo ser pobre o estar en el paro, pero esa porquería nunca más. Nunca. ¿Puedes hacerlo? Quiero decir, tú solo. ¿Qué pasa con mamá? ¿Has hablado con ella? No, Buddy, por favor. Creo que todavía no lo sabe. Deja que lo intente solo, ¿de acuerdo? Sí. Sí, es demasiado duro para mí ir a hacer un tratamiento. Te lo juro, te lo prometo. Papá, te quiero. Solo quiero ayudarte. Lo haces, Buddy. Lo haces, hijo, lo haces. Soy Bruce otra vez. Escucha, la situación ha cambiado. Jack Brailer volvió a llamar. La madre de Tony está enferma y están buscando un lugar permanente aquí. Grande, un millón, quizá dos. Quieren que tú les busques esa casa. Estarán en Del Coronado el jueves. Una vez en la vida, Eddie. Tómalo o déjalo. Grande. Un millón, quizá dos. Quieren que tú les busques esa casa. Una vez en la vida, Eddie. Tómalo o déjalo. Hola, extranjero. Supongo que recibiste mi mensaje. ¿Cómo fue la reunión? Quiero que me hagas un último pase para poder hacerlo, ¿sabes? Eddie, ¿me dejas muerto? ¿Qué pasó con la onza? Cayó en el váter. Un accidente. ¿Todo? Debías morirte.
Aquí no tengo nada. Pero debes tener algún amigo al que poder llamar. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? No soy ningún camello de la calle buscando clientes. Si no puedes con los Brailers, siempre está Tad Voss. Vale, vale. Así que estás un poco nervioso, ¿eh? Te diré lo que haremos. Llamaré a Jack y le diré que tienes trabajo y que te encontrarás con ellos a las 6. Yo iré a casa de Robin después del trabajo. Muy bien. Te costará 500. ¿500? Los bancos cierran en 10 minutos. Te daré un talón. Eddie, tú me conoces inmediatamente y en metálico. Mis amigos no son de fiar. Te lo daré mañana. Eddie, es la regla. Debes tener un poco en algún sitio o puedes pedirlo prestado. Oye, tienes que ayudarme. Te lo Eddie, pido solo esta vez. Eddie, la última vez. Acabo de pasarte un asunto de $1,000,000. Te veré luego. Universidad de Bud. Está Bruce aquí y vamos a encontrarnos. Eddie, quiero que te vayas. Vete. Espera, espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Le han arrestado. Le estaban esperando en el aparcamiento y le han arrestado. ¿Quién le ha arrestado? Se lo había advertido tantas veces. Llevaba casi una onza. Oh, es decente. Es un buen banquero. No pueden arrestar. Eddie, no seas tan estúpido. A ver si te enteras. Posesión con intento de venta es un cargo muy fuerte. Pueden encerrarle 15 años en la cárcel. Va a ir a la cárcel, Bruce, va a ir a la cárcel. ¿Realmente creías que todo era tan fácil? Oye, Robin, ya sé que esto parece una locura, pero yo necesito conseguir un poco. ¿Puedes pasármela? Eddie, quiero que te vayas. Oye. Eddie. Escucha, por Dios, Robin, no voy a hacerte nada. Es el negocio mayor de mi vida y tengo que lograrlo. Necesito, por última vez. No hay nada. Tiene que haber. ¿Dónde está? Te lo pagaré. Juro que lo haré. Lo tiré, lo tiré. ¿Quieres irte, por favor? No. Vete, vete. No, no. ¿Qué has hecho con la coca? ¿Qué has hecho con la coca? ¡La he tirado! ¡No! Necesito una bolsa de plástico. Eddie, nos preguntábamos qué habría pasado. Oh, ha sido ese coche mío. No quería funcionar. Los coches caros como ese Puffy no se mueven. No iban, no lo entiendo. ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien. ¿De qué se trataba? ¿Tu madre o Jack? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no te sientas? Sí, ven a sentarte. No necesito sentarme. ¿Por qué no sentáis vosotros? Yo estoy bien. Esto es muy bonito. ¿Cuántos piden por una habitación como esta? ¿100? ¿200? Jack, ¿por qué no le preguntas a Eddie si quiere café o algo? Claro, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Comprando, vendiendo o qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguien mirándome? ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Por qué se esconden? ¿Qué estáis ahí? ¡Abre la puerta! ¡Abre! Vamos. Vamos, salid. ¿Os creéis que no sé de qué estáis hablando? ¿Sé de qué estáis hablando? ¡Lo sé! ¡Tú! ¿No os creéis que no soy lo bastante bueno?
Oh, Jack, Jack, haz algo, por favor. Llama a recepción, diles que necesitamos una ambulancia urgente. Tony, rápido. Cuidado, llevadlo adentro. Vamos, rápido. Tenemos que inyectarle suero inmediatamente. Sí, doctor. Vamos, colóquenlo aquí. De la camilla. Vamos, vamos, rápido. Cuidado, eso es. Necesito un monitor. Traiga el monitor. El monitor. Denle oxígeno. Reflejo corneal positivo. Neurológicamente está bien. No veo el monitor. ¿Dónde está? Tómele las pulsaciones. Por favor, ayúdenme. Eddie. Por favor. Perdone, pero tiene que quedarse fuera. Venga conmigo. Se pondrá bien. Usted tranquila. Vamos, más rápido. Por favor, colóquelo aquí. Vamos, no lo muevan, no lo muevan. ¿Quiere alguien tomar la presión? Reflejo pupilar positivo. Neurológicamente bien. Mamá, ¿ha sido un accidente? No lo sé, nadie me lo ha dicho. Alguien me llamó desde un hotel. ¿Por qué no me dicen algo? Doctor. ¿Es usted la esposa? Sí, doctor. Son 36 horas para que esté fuera de peligro. ¿Qué ha sido, un ataque cardíaco? No, no exactamente un ataque cardíaco. La dosis no fue letal, sino estúpidamente excesiva. Apenas le ha causado un fallo respiratorio. Les ocurre a algunos, a otros no. Todos subestiman la droga. Sobre todo la cocaína. ¿Qué ha dicho? Su marido tiene síntomas de envenenamiento por cocaína. Por el aspecto de su espuma, hace tiempo que la usaba. Francamente, estoy sorprendido de que no supiera que era una sobredosis. Es un embustero. Es un maldito embustero. Oh, lo siento. He perdido la delicadeza hace 15 horas. No es mi primera sobredosis esta noche. Puede ponerse bien. Su sistema no pudo asimilar tanta cocaína. Tuvo suerte. ¿Eres familia suya? Sí, es mi padre. Esto estaba en su bolsillo cuando le trajeron. El médico no tuvo elección. La ley le exige que informe las sobredosis. Tendré que quedarme esto como prueba. Será mejor que le busques un abogado. Lo siento, chico. Lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? Aquel día en la mesa, las drogas no eran tuyas, eran de él. Por favor, no me miréis. Estoy avergonzado. Tranquilo, papá, tranquilo. Tan avergonzado. No intentes hablar. Lo siento mucho. No hables, cariño. Ya que se declara culpable, señor Gant, y no hay antecedentes, rescindo la pena de 2 años por libertad condicional y asistencia obligatoria a rehabilitación. También le impongo una multa de $5,000. Tendrá que ir a ver a un oficial 2 veces al mes y someterse a controles urinarios. Cualquier contacto con drogas en el futuro le supondrá ser puesto bajo la custodia del Departamento de Policía de San Diego. ¿Ha entendido la sentencia de este tribunal, señor Gant? Así es, señoría. Gracias. Muchas gracias. Eso es todo, señor Gant. Nunca pensé que estaba haciendo algo malo hasta que fue...
demasiado tarde. Eddie, estoy asustada. Yo también. El caso es que... me hundí. Ya no podía creer en mí mismo. Y pensé que... perdóname. Dispensadme. No. Quédate. Lo siento, padre. No te preocupes. Solo quiero que sepas que te quiero. Los quiero mucho a los dos. Eddie.